internacionales son presentadas por Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Toda la información está en Mañana de Radio. Oyentes, muchas informaciones de carácter internacional, sin duda alguna. Los triunfos y las vergüenzas en la Organización de Naciones Unidas en torno al Estado de Palestina. La fuerza de Irán en torno a los dichos de su presidente, el retiro vergonzoso de aquellos que se sentían víctimas de la verdad que les estaban diciendo, en definitiva, toda una cantidad de cosas que hemos estado tratando aquí en la radio, pero que los lunes los ponemos en análisis, justamente en la agenda de el hombre más visitado de internet en el análisis, que es Jane Petras. Jane, bienvenido, ¿cómo te va? Estamos muy bien, un día de verano aquí, hoy día 28 grados y magnífico. Muy bien, Petras, y naturalmente que en el principio, al margen de las preguntas que sobrevendrán, te dejamos en lo que es la temática que en este momento estás analizando como prioritaria. Hay varios y vamos a tocar en cada uno rápidamente. Hoy día anunció la Unión Europea que va a aumentar los fondos para salvar las economías en crisis. Han multiplicado por dos y la indicación es que ahora el fondo supera un 0.5 billones de euros. Y eso frente a la reconsideración de que Grecia va a default ahora, pero no lo van a llamar default, van a llamarlo una reestructuración de la de deuda externa. Y según las noticias que tenemos, van a cortar la deuda en la mitad. Es decir, los bancos tienen que tragar un recorte de 50% de los bonos griegos que están en sus manos. Eso tal vez podría ganar un poco de tiempo, pero no va a enfrentar los problemas estructurales, que Grecia está en una depresión, con un crecimiento negativo, con altísimo desempleo de 17%, y que no puede sobrevivir ni pagar, ni pueden pagar la mitad de lo que está pidiendo los bancos. Entonces, en el momento podríamos decir que esta nueva iniciativa de la Unión Europea es muy coyuntural, con efectos de corto plazo, y no va a asegurar los bancos sobre el futuro, porque todavía las economías no muestran ninguna capacidad de recuperar el crecimiento. Entonces, nuevas iniciativas, gran incertidumbre en los mercados y probablemente van a seguir hacia una nueva recesión. Eso sobre lo que está pasando en Europa. En Estados Unidos algo similar está pasando. El nuevo plan de estímulo de Obama no arranca ningún nuevo proyecto económico y por esta razón pensamos que Grecia, Norteamérica, va a seguir hacia una nueva recesión a partir del diciembre de este año. El segundo punto es sobre el recambio en Rusia, donde Putin va a asumir la presidencia y Medvedev pasar a ser primer ministro. Ahora, frente a este recambio, obviamente con la premisa que el partido de Putin-Medvedev gana las elecciones, que es casi seguro con un 60%, eso va a mantener la estabilidad relativa en Rusia.
Y Gorbachev, el desastroso primer ministro anterior, que era la inauguración del colapso de la Unión Soviética, han criticado este recambio diciendo que no es democrático y que debe ser algo problemático. Podríamos decir que para nosotros en este momento Putin representa la estabilidad frente las medidas de paisaje que existía durante la época de Yeltsin. Hay que entender que Rusia sufrió uno de los peores colapsos en la historia, lo que llaman la democracia. El periodo de Yeltsin era un periodo salvaje. ¿Me escuchas? Te escucho, pero clarito. Bueno, entonces el Putin no exactamente un socialista, mucho menos, mantenga los oligarcas, pero un marco político por lo menos que permite a Rusia vivir un crecimiento y estabilidad sin mayores desastres. El tercer ítem importante tiene que ver con el sur de Asia. Dos cosas. Ayer domingo, un empleado trabajando con la CIA dentro del búnker en Kabul, Afganistán, el capital, en este lugar donde... donde uno tiene que pensar que los Estados Unidos están en control. Un empleado afgani de todo confianza de la CIA mató dos agentes de la CIA. ¿Eso qué significa? ¿Es simplemente una cosa anecdótica? No. Indica de que no hay ningún empleado de confianza de Estados Unidos. No hablamos de la población, no hablamos de los sectores populares. Un empleado contratado por la CIA está matando funcionarios de la CIA. Es indicar el grado de aislación, de oposición de Estados Unidos. Frente a esta situación, donde los Estados Unidos ni puede controlar el búnker de la CIA dentro del búnker de la zona verde, uno puede imaginar lo que existe en el resto del país. Es totalmente bajo influencia de talibanes. Ahora, frente a eso, los gobernantes de Pakistán, principalmente los militares, están calculando sobre el futuro. Después de retirar Estados Unidos, los pakistanes quieren tener influencia en Afganistán, porque Afganistán para ellos es un contrapeso contra India y su enemigo tradicional, los indios. Por esta razón, las agencias de inteligencia en Pakistán están trabajando con los talibanes. Los financian, los permiten cruzar frontera y organizar su logística en Pakistán para apoyar la lucha en Afganistán. Frente a este vínculo entre talibanes en Afganistán y el Estado de Pakistán, Estados Unidos siente apretado. Entonces, el jefe militar norteamericano, el señor Mullen, declaró públicamente que si los pakistanes siguen apoyando al talibán, Washington puede tomar medidas extraordinarias, invadir Pakistán. Y los pakistanes, bajo la amenaza del señor militar norteamericano, dijo que el momento que Washington empieza
invasiones terrestres, ellos van a tomar represalia. Es terminar el uso de la infraestructura pakistana para alimentar las tropas de Estados Unidos, porque Pakistán es un apoyo estratégico para los camiones y otros transportes que están trayendo armas y alimentos a las tropas norteamericanas. Por esa razón, debemos pensar que la ruptura entre Pakistán y los Estados Unidos está muy, 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 muy probable. Y frente a eso, ¿qué queda para los Estados? Pierde Afganistán, pierde Irak, han perdido la influencia sobre Irán. Turquía está criticando Israel. ¿Dónde quedan los Estados? ¿Qué influencia tiene? ¿Dónde queda en sus conflictos con China? ¿Dónde quedan con sus conflictos con los países islámicos? Queda muy solo. Y eso nos lleva el voto sobre Palestina. Cuando Abbas hizo su discurso hace pocos días, recibió una ovación poniendo la gente a pie, con apoyo, mientras el delegado de Estados Unidos queda con los brazos cruzados, totalmente aislado entre los 193 países. Y aquí dentro del país, nadie sabe lo que está pasando, la gran mayoría. No digo la gente educada, politizada, estamos hablando más que nada sobre la gran masa norteamericana. No entiende que su país está inundiendo ahora en el sistema internacional. No lo entiende, solo está mirando cómo quedamos con empleo, cómo buscamos empleo, cómo quedamos dentro del presupuesto para que no caigamos en mayor deuda. Esa es una de las contradicciones. Mientras más solo queda Estados Unidos, más introvertido queda el pueblo. Eso, para terminar estos comentarios propios, invitando vosotros a plantear alguna pregunta para mí.